Hola, chicos y chicas, ¿cómo se encuentran hoy? Ahí estamos continuando la historia de Undertale, uno de mis juegos preferidos. Y pues nos quedamos en que vamos a hacer unos pequeños grandes negocios con Temmie. Para eso necesito el lazo. Necesito el vendaje. El residuo de perro se queda, ya que con él podemos obtener alguna que otra ganancia a largo plazo. Necesito el cuchillo de juguete. Dejo esto. Sidra de araña, taco caramelo, palo. Sí, aunque no lo crean, Temmie paga por un palo. No me pregunten, no lo sé. Tarta de caramelo, residuo de perro, conejo canela, comida de astronauta. Ok. Ya puedo hacer negocios con Temmie. ¡Oli! Vendiendo a la tienda Tem. De acuerdo. Este, acabo de mencionar que este es el único sitio por el cual vamos a obtener, vamos a poder vender cosas, ya que los otros se rechazan totalmente. Y listo. Patu, 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 patu. Dios, hace tanto tiempo que no juego esto. Digo, obviando la parte de que estoy publicando algunos videos. no puedo perdonar a este porque aún. Porque está quieto y los que están quietos hay que hacer una interacción. Y ya van a ver por qué. ¡Guau! ¡No! No abrazar. No abrazar, no tal. Aprecia que respeta sus límites. Meneo castos, ok. ¡No, que estos disparan! ¡Se me olvidó! Velas o magia para guiarles al hogar. Los monstruos usaban cristales para navegar. Yo no veo la oscuridad. Esto es por tiempo, así que hay que hacer esto muy rápido. Y no es por aquí la vía. Solo estoy encendiendo linternas. Dan, dan, dan. Odio cuando estos dos aparecen. ¡Verde! Ok, ya puedo perdonarte a ti. No hace falta un traje de baño. Ok. Este tipo de cosas random. Me van a matar, lo sé. Me van a matar. Como la mitad del... Ajá. Nope. Nope. Yeah. Dime que... Gones, no. Dime que vas a flexionar. Gracias.
No sé qué me pasa, pero bueno, estoy en buena racha, que digamos. Menos mal que tengo esto para... Tengo que ir arriba. Cabe mencionar que no sé hacia dónde estoy yendo. Solo sé que camines por aquí. Ah. Uf. Cuando un random foco, un foco random aparece hacia de ti, detrás de ti. Honestamente no sé qué voy a interpretarle a ella. Siete almas humanas. Con el poder de siete almas humanas, nuestro rey, el rey Asgore Drimur, se convertirá en un dios. Con este poder, Asgore por fin podrá destruir la barrera. Por fin recuperará la superficie de la humanidad. Y os devolverá el sufrimiento que nosotros tuvimos que soportar. ¿Entiendes, humano? Esta es tu única oportunidad de redención. Entrega tu alma. O la arrancaré de tu cuerpo. Undyne, te ayudaré a luchar. Ay, pobre Monster Kid. ¡Ey! Lo has conseguido. Undyne está justo delante de ti. Tienes asientos de primera fila para su lucha. MK, espera. ¿Contra quién está luchando? ¡Ay, pobre Monster Kid! ¡Oye! No le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? No tengo ni idea de cómo Monster Kid salió de ahí en modo ninja. Ok. Vamos a prestar un poco de atención a esto. ¿Escuchas una conversación? Si te lo cuento, ¿prometes no reírte de mí? ¿Escuchas una conversación? Por supuesto que no me voy a reír. Algún día quisiera escalar esta montaña bajo la cual estamos enterrados. Parada bajo el cielo, mirando el mundo alrededor, ese es mi deseo. Oye, dijiste que no te ibas a reír. Escucho conversación. Perdón, pero es que es gracioso. Yo tengo el mismo deseo. Sin embargo, hay una profecía. Un ángel, aquel que ha visto la superficie, volverá. Y el subsuelo se vaciará. Ok. ¿Por qué estoy volviendo? Nuestro stalker preferido... está haciendo las suyas. Pero no recuerdo exactamente. Estoy segura que va a aparecer, que debería aparecer por aquí. Debería estar por aquí. No recuerdo de cuál flor era. Creo que tengo que hacer esto y luego regresar. ¡Ey! ¡Ey! Sé que se supone que no debo estar aquí, pero... te quisiera preguntar algo. Tío, nunca he tenido que preguntarle esto a nadie. ¡Ey! Eres humano, ¿verdad? ¡Jaja! Tío, lo sabía. Bueno, es decir, ahora lo sé. Undyne me ha dicho, aléjate de ese humano.
Así que bueno, supongo que eso nos hace enemigos o algo así. Pero eso se me da de pena. Hey, di algo mezquino para que pueda odiarte. Ok, breve pausa por la interrupción de mis perros. Por favor, no. Ey, ¿qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Pues allá voy. Ey, odio tus entrañas. Ajá. ¿Qué? Tío, vaya, padrillo. Estoy hecho, pardillo, estoy hecho. Me voy a casa. ¡Ey! ¡Espera! ¡Socorro! ¡He tropezado! Estoy intentando moverme. Ok. ¿Quiero ayudarte? ¡Ey, colegui! Si quieres hacer daño a mi amigo, vas a tener que vértelas conmigo. A ver, lo que sucede aquí es que si tú no te movías, Undyne terminaría por salvar a Monster Kid. Se ha ido. Ey, me ha salvado el pellejo. Supongo que ser enemigo solo era un pensamiento bonito. En su lugar tendremos que ser amigos. Tío, realmente debería irme a casa. Apuesto que mis padres están preocupadísimos por mí. Nos vemos, colegui. Monster Kid me agrada. Iba a decir una burrada. Monster Kid me agrada. ¿Ya? ¿En serio? Nada. Se supone que Flowey aparecería aquí. Pero no sé, no, Flowey no aparece. Tal vez es porque tengo otra cosa que hacer. Voy a comprobar algo. Siete almas humanas y el rey Asgore se convertirá en un dios. 6. Esas son las que hemos reunido hasta ahora. ¿Entiendes? A través de tu séptima y última alma, este mundo será transformado. Primero, sin embargo, como de costumbre hay aquellos que llegan tan lejos. Te contaré la trágica historia de nuestra gente. Todo empezó hace mucho. No, ¿sabes qué? ¡A tomar por saco! ¿Por qué te lo contaría si estás a punto de morir? ¡No! ¡Música épica on! ¡Tú! Estás en medio de las sueños y las esperanzas de todo el mundo. Los libros de historia que antes me hacían creer que moláis. Con esos robots gigantes y estos chines floridos. Pero tú... no eres más que un cobarde, escondiéndote detrás de ese niño para que pudieras volver a huir. Por no mencionar ese rollo de buenazo que te traía. Oh, abrazar extraños al azar marca mucha diferencia. ¿Sabes qué sería de más valor para todos? Que estuvieses muerto. Así es, humano. Tú continúa... Lo siento. Tu continua existencia es un crimen. Tu vida es lo único que se interpone entre nosotros y la libertad. Ahora mismo, siento los corazones de todos latiendo juntos. Ok. Hemos estado esperando todas nuestras vidas por este momento. Pero no estamos nerviosos en lo absoluto. Cuando todos ponen sus corazones en ello, no pueden perder. Ahora, humanos.
acabemos con esto, aquí y ahora. Te demostraré, lo determinamos. Lo arruiné. Te demostraré los determinados que nosotros podemos ser. Da un paso adelante cuando estés listo. Aquí yo voy a morir, aquí yo voy a morir. El viento aúlla, está lleno de determinación. Ok, voy a volver atrás antes de enfrentarme con un day porque necesito comida. Necesito comida. ¿Dónde te encuentras, feo? Se suponía que sería esta. Bueno, chicos, voy a hacer una pequeña pausa porque tengo que volver a la aldea de Temi para regresar con mi comida, pues. Así que nos vemos en un momento. Bueno, chicos, estamos de vuelta y voy a aprovechar para decir que voy a dejar hasta aquí el video, ya que sinceramente voy a sufrir en la siguiente parte porque tengo que enfrentarme a un daño. Y pues, si les gustó el video, por favor denle una manita.